Por última vez repito, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 en adelante. Tiene un título, no sé si lo tiene su Biblia, como esta de estudio, de pronto cambia un poquitito. David trae el arca a Jerusalén. Amén. David trae el arca a Jerusalén. Yo de ahí le voy, cuando termine de leer, le voy a decir el título que yo le puse. Santo. Ya. Lo tenemos, ¿cierto? Vamos, le damos lectura entonces, honrando a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: ¡Amén! Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿A causa de qué lo bendijo? El arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Se había deshecho de su ropa real y se puso un efod. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Santo es tu nombre! Ya. Gloria al Señor. ¿En cuál quedé, hermano? ¿Alguien que me ayude? ¿En qué versículo quedé? Gracias, hermano. Gracias por esa hermana que estaba atenta. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró. Oiga, escuche esto. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, esto es Jerusalén, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era por cierto la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en lugar en medio de la tienda de David que le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Verso 18. Y cuando David había acabado de ofrecer holocausto y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Mire, ya había bendecido al pueblo, ahora quería bendecir su casa. Y saliendo Mical, la esposa, la mujer sabia, la idónea, salió a recibirle, como toda buena señora. Pero le dijo, a recibir a David, y le dijo, con ironía le dijo, por supuesto, ¡cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera! Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David, el agradecido, y Mical, la criticona. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por este momento en tu presencia, porque podemos estar alabando tu nombre, Señor. Nos estamos gozando con este hermoso servicio que estamos teniendo delante de ti. Yo te pido en esta hora de la tarde que me mires con misericordia. Acuérdate que sin tu ayuda yo no puedo predicar. Acuérdate, Dios mío, que sin tu presencia yo no quiero hacerlo. Por favor, concédeme unción, concédeme gracia, concédeme poder, el respaldo del Espíritu Santo, para que esta palabra sea como una espada de doble filo, aún más cortante, que penetre el alma, Dios mío, que atraviese todo, Señor amado, que rompa cadenas, que pudra yugo, que esta palabra sane a los enfermos, que esta palabra echa fuera el diablo, que esta palabra, Dios mío, sea glorificándote, Dios mío. Usa esta vasija de barro, Dios del cielo, usa este puñado de polvo una vez más, por misericordia. Reconozco mi dependencia en ti,
y sé, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. Padre, pon tu gracia en mi vida y coloca a tu pueblo receptivo, Dios mío, a la voz de tu palabra, que mientras predico tu iglesia pueda confirmar la escritura y mantenerse vivo en el espíritu. En el nombre de Jesús te pido, creyendo que lo harás, porque lo rogamos, Señor, bajo tu bendición que viene del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanta sus manos y glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre la gloria del Señor. Tome su asiento, amado hermano, por favor. Alabado sea el Señor. Dios está aquí, hermanos. Hay algunos hermanos que cuando estamos alabando a Dios son pentecostales, pero llega la palabra y se ponen bautistas. ¿Por qué se ponen bautistas? Porque como que se apagan, se echan. Cuando uno le dice tome asiento, uno no le está diciendo échese. No, estamos diciendo que usted se ponga cómodo ahí, ¿verdad? Pero hasta cierto límite. Que hay algunos que se ponen tan cómodos que se olvidan de confirmar la palabra, se olvidan de gozarse en la palabra, se olvidan de decir amén, gloria a Dios, santo es su nombre, y en la palabra hay libertad también para alabar al Señor. Hermanos, David quería llevar el arca desde casa, comenzando desde el capítulo 6. Yo no se lo leí desde el verso 1, sino desde el 12 en adelante para cortar un poco la historia, pero yo quiero contarle un poco para poder introducirlo en esta historia. David quería llevar el arca de Jehová desde la casa de Abinadab hasta la ciudad de Jerusalén. El arca simboliza y representa fielmente la presencia de Dios. El arca, ¿usted sabe lo que es el arca, no? Si no sabe qué es el arca, usted va a llegar a su casa a estudiar qué es el arca. El cofre donde guardaban cosas sagradas como el maná, las dos tablas de piedra. Usted tiene que llegar a estudiar eso. La vara de almendro que floreció de Aarón. Y colocaban una tapa y en la tapa encima habían dos querubines con las alas juntándose el uno con el otro de frente. Y esa arca contenía de algún modo misterioso, que no lo podemos entender muy bien, la presencia de Dios. Cuando el arca de Jehová, el pueblo de Israel estaba en guerra y llegaba el arca de Jehová, la otra nación temblaba. Y se corría rapidito la voz, llegó el arca al campamento de los israelitas. Y la gente temblaba porque sabía que el arca tenía la presencia de Dios. Y David quería llevar de la casa de Abinadab a su casa la presencia de Dios. Él quería la presencia de Dios en su casa. Yo no sé cuántos quieren presencia de Dios en su casa, porque tenemos que amar la presencia de Dios, hermano. Cuando la presencia de Dios está, todo es más lindo, hermano. El día es más ligero, el día es más bonito, el trabajo es más bonito, todo es más lindo cuando hay presencia de Dios. Pero cuando no hay presencia de Dios, estáis amargados en el trabajo, estáis amargados en la casa, estáis amargados con visita y sin visita, estáis amargados haciendo todo, porque el que no tiene presencia de Dios camina amargado, camina vacío, pero el que tiene presencia de Dios vive contento, vive gozoso, vive alegre, a pesar de los problemas, algo lo hace tener felicidad, algo lo hace tener paz, algo lo hace tener algo lindo su día, aunque el día esté gris, esté lloviendo, esté feo, algo lindo hay en mi vida, algo bonito hay. ¿Qué cosa es eso? En la presencia de Dios del cielo. Usted y yo tenemos que anhelar tener esa arca en nuestra casa. Cuando usted ore en su casa, Señor, llena mi casa de la gloria de Dios, llena mis hijos de tu presencia. Cuando usted esté durante el día, prenda el televisor, pero no para ver novelas, alábalo. No para ver películas mundanas, sino para colocar una alabanza, una predicación. Una cristiana verdadera cuando hace aseo, tiene que hacer aseo con alabanza. Un cristiano verdadero está en el trabajo y está escuchando palabras, está escuchando alabanza. Que Dios nos ayude. De una u otra manera tenemos que buscar presencia de Dios. El problema es que aunque David quería algo bueno, él hizo todo mal. Todo mal. ¿Por qué? Porque buscó, amados hermanos, un par de bueyes y una carreta nueva. Y dijo, sobre esta carreta nueva yo voy a colocar el arca del pacto, el arca de Jehová. Y lo colocó ahí, amado hermano, y comenzaron a andar y danzar y todo. Pero la Biblia enseña en el libro, amados hermanos, de Números capítulo 1, versículo 47 al 52, que no puede por ningún motivo algún animalito, una carreta o lo que sea, ni siquiera las personas, solamente levitas, solamente levitas podían cargar el arca del pacto.
Tenía unos anillos de oro donde colocaban unos bastones, unos tubos, ¿verdad? Unos palos cilindros así, bañados en oro, y lo colocaban en el hombro, y entre cuatro levitas se llevaban el arca del pacto. Y esto lo pusieron sobre bueyes, en una carreta, no como lo enseñaba la palabra de Dios. El primer gran pecado de David y del pueblo, de los sacerdotes, fue colocar la presencia de Dios encima de animales. Y el número dos es que Números capítulo 4 y versículo 15, Dios dio una orden: las cosas sagradas ningún hombre las puede tocar, porque moriréis. Así le dijo: solamente los sacerdotes pueden hacerlo, solamente los levitas, quienes yo escogí, ellos pueden hacerlo, pero nadie más puede tocar las cosas sagradas, porque de cierto moriréis. Y viene Uza, ¿se acuerda de Uza? No se acuerda de Uza, voy a tener que explicarle quién era Uza. Abinadab tenía dos hijos. Uno era Ahío y el otro era Uza. Ahío y Uza iban adelante del arca guiando los bueyes. Y como los bueyes tropezaban, porque era un camino pedregoso, la Biblia dice que se acerca Uza y vio que el arca como que empezó a zambalearse y rompió el mandamiento, fue desobediente y dijo: no, se va a caer, y la tomó. Y cuando la tomó, dice que Dios en el momento se airó y se encendió en furor y inmediatamente lo mató. Mató a Uza y le dijo: por aquella temeridad, dice la escritura, por aquella temeridad Dios mató a Uza, y David se entristeció, y por eso le llamó Pérez Uza a ese lugar. Quebrantamiento de Uza le llama hasta el día de hoy ese lugar, dice la escritura, se llama de esa manera. ¿Por qué? Porque hizo todo mal el rey David. Ahora, increíblemente, el capítulo nos enseña que cuando están llevando el arca del pacto, a pesar de la desobediencia, ellos estaban danzando, ellos estaban con algabaría, ellos estaban gritando, ellos estaban glorificando a Dios, con danza, con pandero, tenían todo tipo de arpa. El verso capítulo 6, verso 5 dice: y David, toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová. Todo, usted se imagina todos danzando. Si aquí luchamos, hermano, para que cinco salgan en danza. Amén. Usted se imagina de pronto todos, y todos danzando. Oiga, qué locura. ¡Qué culto más pentecostal! ¡Todos danzando en el Espíritu! ¡Qué lindo sería! ¡Amén! ¿Y por qué dice amén y no danza? ¡Amén! Dice y no danza. ¡Santo es su nombre! ¡Dios nos bendiga! El problema es que a pesar de su desobediencia, ellos danzaban. Me resulta un par de preguntitas, unas incógnitas que no puedo resolver yo. Y son tres. Número uno, ¿dónde estaba el sacerdote que no les enseñó la ley de Jehová y les dijo: así no se debe llevar el arca? ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde estaba el hombre de Dios? El que tenía que enseñar la escritura, el que tenía que enseñar la palabra y decirle: rey David, Uza, adiós, así no se hace. La escritura dice que así y así se tiene que hacer. ¿Dónde estaba el hombre de Dios cuando se tenía que enseñar cómo se hacen las cosas? Hay un gran problema hoy en día, y que a muchos pastores viejos no les gusta que yo lo diga, porque soy un pastor joven. ¡Santo! Y es que, amado hermano, los pastores no están enseñando la palabra a las ovejas. ¡Amén! Y por quedarse callados y no darles consejería, no enseñarles cómo hacer las cosas, es que pasan, amado hermano, las peores tragedias en la iglesia. ¡Amén! Por no hablar del pecado, es que la iglesia vive en murmuración. ¡Amén! No digan amén tan fuerte, hermano. Por no predicar contra el pecado, es que tenemos coristas mundanos. ¡Amén! Oh, usted ya me dejó predicando solo. La mitad de la iglesia ya me dejó solo. Por no hablar lo que dice la escritura, se deja subir cualquier persona al altar de Jehová. ¡Amén! Y que predique lo que quiera y que diga lo que quiera. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza de la palabra. Si hay lugar, hermano, donde no te dan ni un estudio bíblico al mes. Al mes. Si es que le lográis sacar un estudio bíblico. Y la gente, ¿cómo va a crecer así, hermano? Yo le hago una pregunta a usted. Entre usted y yo, ¿cómo va a crecer la gente sin estudio bíblico?
sin que se le enseñe la palabra, sin que se le aparte, le diga, mi hermano, mi hermana, esto se hace así, esto no se hace así. ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde están los hombres de Dios que tienen que enseñar la palabra? ¿Por qué, amado hermano, están como tomando vacaciones en este tiempo cuando el rapto de la iglesia está tan cerca, hermano? Yo digo, el arrebatamiento de la iglesia está tan cerca y todos sabemos que Cristo viene ya. Pero el problema es que a pesar que lo sabemos, no hacemos nada. Por último, usted tiene que decir, ayúdame, Señor, pues. ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde está usted como varón de su hogar? Como jefe de hogar, como cabeza de su esposa. ¿Dónde está usted? ¿Usted le enseña la palabra en su casa a su familia? ¿Coloca por último una predicación? Que Dios nos ayude, oiga. El hombre de Dios que está por delante tiene que enseñar la palabra. Y usted como oveja tiene que escuchar lo que enseña su pastor. Para que le vaya bien, para que usted tenga consejo. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Gracias, hermano. Hay sabiduría. Pero cuando tú te encerras en tu propia opinión y no escucháis a nadie, hermano, qué terrible. Gloria a Dios, ayúdanos, Padre. Me gustaría decir un par de cosas, oiga, pero que de pronto digo cosas y meto las patas, oiga. Háblalo, Señor. Hoy día en la mañana hablaba mi obispo, hermano, una tremenda realidad. Y hablaba sobre la lengua. Y decía, esta lengua que me ha metido en tantos problemas. Así es, Señor. Y es verdad, hermano. Dice, la lengua nos mete en un problema. ¿Escuchaba alguien por ahí? Que el pastor decía... Qué triste, oiga. Yo no recibo consejo de nadie, sino solo de mi hija. A mí mi hija me aconseja. Ella es la que me dice si lo hago así o lo hago así. Y ahí yo veo cómo lo hago. Ella es mi consejera. Oiga, un hombre de Dios que está por delante de la iglesia, su consejero es la palabra del Dios Todopoderoso. Ay, no digan amén tan fuerte, hermano. El Espíritu Santo es el que guía a los pastores. No son los profetas, digan amén, hermano. No son los hijos. Porque en la iglesia tampoco manda la esposa del pastor. Amén. No. Lo estoy perdiendo, oiga. Cristo vive. Gloria a Dios. Yo pensé que ustedes eran pentecostales, pues, hermano. Santo es tu nombre, Señor. ¿Dónde estaba el hombre de Dios? Aleluya. Número 2. No importa qué tan buenas sean las intenciones. Si usted no está sometido a la palabra de Dios, nunca le va a ir bien. No importa. Como Usa dijo, se va a caer el arca, la voy a agarrar. Pero no importa qué tan buena sea la intención. Si esa intención, aunque sea buena, no es una intención sometida a la Escritura, no te va a irte bien. Así que antes de hacer cualquier cosita, primero, amados hermanos, consulta la palabra. Amén. Y si usted no entiende mucho de la palabra, usted tiene pastores a los que le puede preguntar. Amén. Y número 3. Yo me sorprendí. Esto sí que me impactó. Porque a pesar de que estaban en una terrible desobediencia. ¿Están aquí, no es cierto? Amén. A pesar de que estaban en una terrible desobediencia. A pesar de que, escúcheme, hermano, a pesar de que estaban en pecado. A pesar de que estaban haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios decía, la iglesia estaba avanzando. La iglesia estaba alabando a Dios. Todo el pueblo estaba avanzando. Pero estaban en pecado. Yo no sé si puedo hablar esto, pues, hermano, que usted hoy día vino triste. Pues. Usted hoy día no vino como los otros días. Entonces nos falta que ya está tirando puros palos el pastor. Hermanos, el hecho de que una iglesia avance no significa que está en obediencia a Dios. ¡Amén! Usted puede danzar todo lo que quiera, pero quizás usted está en pecado. ¡Amén! Usted, amado hermano, mi hermana querida, puede torcerse todo lo que quiera, pero usted quizás está en pecado. Usted, amado hermano, puede mover la manito todo lo que quiera, para arriba y para abajo. Pero quizás usted está en desobediencia a la palabra del Señor. Por
Por eso es que a mí no me sorprende cuando iglesia dicen aquí qué lindo culto tuvimos y todos danzando, pero ¿cómo está tu obediencia a la palabra? ¿Qué me importa que tu iglesia dance? ¿Qué me importa que dance? Yo lo que quiero es obedecer a la palabra de Dios. Podéis danzar todo lo que queráis, pero si vivís una vida de pecado te va a irte mal igual. ¡Ay, qué linda vigilia tuvimos! Suben ahí en Facebook, en YouTube. Y todos danzando, y pasan, y oiga, y corren, y giran, y no chocan a nadie. Porque andan con los ojos abiertos. ¡Ay, santo! Oh, hermano, hay una mala idea de esta cuestión. Que pensamos que cuando alguien danza, y si no choca a nadie, entonces es de Dios. Y si choca, era la carne. ¿Ah? Aleluya. Capaz que le voy a enseñar algo que usted no sabía, o un tabú en la iglesia, que si choca no era de Dios. Oh, hermano, cuando viene el Espíritu de Dios, este cuerpo carnal que yo tengo, que no siempre está tan bien en comunión con Dios, puede que Dios me tome y pata la batería, pata codazo al hermano. Como dice nuestro obispo, a mí me gustan los que rompen banca. ¿Qué importa si le pasáis a pegar al hermano, pasáis a tirar la banca un poco para allá? Aquí lo importante es alabar a Dios con todo el corazón, amado hermano. Déjate de tontera y de pensar, ¿verdad? Que no hay que tocar a nadie, no, hermano. Y si andáis lleno del fuego de Dios, le pasáis al ladito al hermano y le convidáis un poco de corriente, hermano. Un poco de poder de Dios. Mire que la cuestión es que no puedo tocar a nadie. Muéstramelo en la Biblia, po. No tenéis cómo demostrarlo, puras tonteras nomás. Cuestiones que se inventa la gente. Oh, si yo sé que hay hermanos que no tocan a nadie, gloria a Dios, pero ¿y si el otro hermano no lo tiene? ¿Es carnal? No, pues. No, hermano. Yo prefiero danzar pegándole tres patas a la banca, hermano, que quedarme ahí quieto como una momia. Alábalo. Pero sepa usted que usted puede estar en mucha desobediencia y danzar igual. A mí no me asusta una iglesia que danza. Yo he ido a toda esta iglesia y todos danzando. Y después que danzan me entero que son fornicarios y adúlteros. Y después que danzan me entero que andaban en los terribles pecados. Y algunos no pecados, algunos tiburones. El entendido entiende. Algunos no son pecados, son tiburones. Santo. A buen entender pocas palabras. Así que usted puede danzar mucho, hermano, pero obedezca la palabra. Ahora, David entendió, fue a dejar el arca a la casa de Obed-Edom, pero se enteró que los meses que estuvo allí, Dios, Jehová, bendijo la casa de Obed-Edom y dijo, ya, ahora sí, yo puedo ir a buscar el arca de Jehová para traérmela a mi ciudad. El problema está que cuando David, primero, antes de eso, vio que murió Uza, vio que tener la presencia de Dios se trae cierto sacrificio, él dijo, yo no puedo tener el arca de Jehová en mi casa. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tener el arca de Dios, la presencia de Dios, a veces implica sacrificios. A veces implica que tú tengas que levantarte a madrugar a orar con tremendo dolor en el cuerpo, con enfermedades, con problemas, con situaciones difíciles. Tenés que llegar al culto y cambiar la cara porque tenía una montonera de problemas. Y tenés que llegar y alabar a Dios igual y no demostrar lo que estáis viviendo. Pero cuando David se dio cuenta que tener el arca implicaba cierto sacrificio, dijo, no, yo no puedo con esto. Pero el tiempito maduró y dijo, ahora sí que me voy a traer el arca a mi casa. Fue para allá, fue a buscarla y él entendió, según Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12 y 15, David, contando la misma historia, dice que le habla a los levitas, porque ustedes, le dijo, no trajeron el arca, Jehová nos quebrantó. Pero ahora ustedes van a ir y van a tomar el arca y ahora vamos a hacer las cosas bien. Él aprendió de sus errores. Dios nos ayuda a nosotros. Ayer yo hablaba con el cuerpo de trabajo que tenemos y le decía a los hermanos, tenemos que aprender de nuestros errores y de los errores de los demás. Tenemos que aprender de nuestros errores. Porque hay gente de ustedes que todavía no son muy firmes en la fe y se comienzan a juntar con mundanos, con gente del mundo, con gente que ama el pecado y después, ¿cómo terminan? Todo tibio, todo mundano, con malas palabras otra vez, y vuelta a retroceder. Te levantaste porque chocaste con esa piedra, te volviste a parar, y vuelta con la misma. Te levantaste, volviste a caminar, y vuelta con la misma. Yo pregunto, ¿cuándo usted va a aprender? ¿Cuándo usted va a aprender las cosas que lo hacen caer a usted?
Nosotros tenemos que aprender, tener la capacidad de aprender de mis errores y de los errores de los demás. Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, pero antes de que comenzara a andar, la Biblia dice que colocó a los levitas. Y cuando los levitas dijeron 1, 2, 3, 4, 5, el sexto paso, David dijo, espérense. Ahora yo voy a hacer un sacrificio. Y mató un buey y un carnero engordado. Seis pasos nomás. Espérense, antes de comenzar, es como nosotros. Cuando nos olvidamos, ¿verdad?, de orar antes de salir de viaje. Y ya llevamos como 5 kilómetros. No oramos. A la orilla, a orar. Hermano, dirígete una oración. ¿Se da cuenta, no? Bien parecido a nosotros. Seis pasos. Espérate, cabrito. Vamos a sacrificar a Jehová. Cuando usted va al Antiguo Testamento, más atrás en el libro de Levítico, usted se da cuenta cuando se presenta un buey y un carnero engordado, es por dos razones. Número uno, porque usted puede haber ofendido en algo santo a Jehová y necesita el perdón y la paz de Dios. Por eso dos sacrificios. Para no haber ofendido a Jehová, me limpie de mis pecados y para tener paz con Dios. Entonces David dijo, la vez pasada me mató al amigo, ahora capaz que me mate a mí. Mejor me voy a la segura y me voy a humillar al tiro del Señor, le voy a pedir misericordia y voy a hacer un sacrificio. Entonces, nosotros tenemos que aprender del error de David. Que cuando te equivoques en algo, no lo dejes de intentar. Porque hay algunos de ustedes que se cansan rápidamente porque no les resulta algo. Porque no son perseverantes en ese algo. Y hay gente que oraron por un enfermo y en vez de que se sanara, se les murió. ¿Y para qué voy a orar por el enfermo si se me mueren en vez de sanarse? Pero usted no deje de intentarlo. Usted tiene que ser como David, volver e intentarlo. O como le pasó a Pedro, toda la noche hemos querido pescar y no podíamos pescar nada. Vuelve y hazlo, le dijo el Señor. Pero ¿y para qué si ya lo hicimos? Vuelve y hazlo. Y él dijo, está bien, pero esta vez lo haré en tu palabra. Y fue, tiró la red y sacó un montón de pescado. Cuando fracases, escúchame bien, cuando fracases no lo dejes de intentar. Vuelve, inténtalo otra vez, que a la larga, una de tantas veces, la vaya a poder hacer. Con la ayuda del Señor, vaya a poder levantarte, vaya a poder retomar fuerza, vaya a poder lograrlo, pero tienes que seguir intentándolo y aprender de tus errores. No volver a tropezar una y otra vez con la misma piedra. David estaba en esto, mis hermanos. ¿Están aquí o no? Como que a veces se pierden, hermano. Algunos dicen, no, mi pastor, es que yo no confirmo porque estaba concentrado en la palabra. Y cuando iba a ver el partido, estaba ahí concentrado en el partido y gritaba ahí igual. ¡Santo es tu nombre, Señor! ¡Al santo! ¡Santo! A algunos no les gusta ese ejemplo. ¿Y por qué habla tanto eso? Para que veas cómo eres de chanta para servir a Dios. Y para el diablo, se cae todo. Pero no hable de eso, pato. ¿Y qué querés que te hable? Si es la verdad nomás, pues en el mundo eran pero entregadísimos a Satanás. Y en Cristo son fome, hermano. Ya, pero no voy a seguir con eso. Entonces David dijo, ahora sí Jehová me perdonó, ahora sí estamos haciendo las cosas bien. Y David comenzó a lanzar, pero ¿cómo lanzaba? Con todas sus fuerzas. Un consejito nomás, cuando usted danza, hágalo bien. Hay un consejo nomás entre usted y yo, que no salga de acá. Cuando usted dance, no, pues si usted va a zapatear, zapatee bien. Que se note que hermano Hugo está danzando. Que se note que Juan Martín danzando. No, pues hermano Juan Lobo, cuando usted zapatee, póngale bueno. Hermano. No, pues si la Biblia enseña. Cuando danzaba con toda su fuerza. No, pues para si yo voy a pegar un zapatado, no voy a hacer ahí con la puntita. Si no soy una Rapunzel, pues, hermano. No, pues si yo voy a zapatear, ¡pa! Que suene esta cuestión de madera. Si un zapatazo para el cordero, tengo que hacerlo con ganas. Si me voy a sacar un aleluya, tengo que decir aleluya con ganas. Si voy a aplaudir, tengo que aplaudir con fuerza. Todo lo que yo haga para Jehová, tengo que hacerlo con toda la fuerza de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que alabar a Dios con toda nuestra fuerza. ¿Qué hizo David? Se sacó sus ropas reales, se sacó el vestón, se sacó la camisa, se sacó los zapatos de lujo y se puso un efod, una cosita cortita así como de verano que usaban los sacerdotes. Y empezaba a dar, oiga, yo me imagino, no sé cómo qué danza tendría, pero yo me imagino que movía los brazos para abajo, para arriba, los pies para allá, para acá. Yo no sé cómo danzarían, hermano, pero dice que saltaba y danzaba. Amén, amén. Usted trate de imaginarse esa película, o sea, David danzando, el guerrero de Jehová.
el rey de Israel. Y saltando como todos los otros. Usted sabe, yo a usted, a alguno le he contado que yo cuando comencé a pastorear me dijeron, usted tiene que mantener una ética. Que cuando usted esté con todos los pastores, usted tiene que estar quietito. Que cuando Dios se derrame, mantenga la compostura. Mantenga la compostura. Usted siente el poder de Dios, pero usted sabe filtrar eso. ¿Sabe? Sí, así me dijeron, sabe canalizarlo. Usted no se vuelve loco, no, porque usted es el pastor. Yo, hermano, cuando me estaban diciendo eso, me dan ganas de pescar la vida plena, mandar ¡pah! Mandar ¡cállate! Que si hay algo que me gusta, hermano, y que algo que me gusta de nuestro ministerio Cruzada de Poder y que no me gusta de ustedes, los valdivianos, ¡aleluya! Es que cuando vaya a Santiago, hermano, pilláis a pastores viejitos que se mueven más que ustedes. ¡Aleluya! Viejitos con enfermedad de las piernas, con enfermedad de la cintura. Vi un pastor recién saliendo un problema del corazón y andaba para allá y para acá. ¡Aleluya! Y usted que está joven, supuestamente, pero tiene un espíritu de viejo. ¡Aleluya! Un espíritu de anciano. En el Señor nadie se jubila. Dios los bendiga, hermano. ¡Aleluya! Se supone que los pastores tienen que ser calladitos. Y yo conozco denominaciones grandes donde le enseñan eso a los pastores. Y los pastores, ¿verdad? Y grabáis para allá. Oiga, voy a hacer un paréntesis, me perdono. Grabáis para allá y todos los hermanos, ¡ay, danzando! ¡Qué lindo el culto! Y grabáis acá adelante puras momias. ¿O no? ¡Ay, qué lindo el culto! Y cuando da vuelta la cámara, dura bien poquito porque está tan fome para allá. Que parece que hay presencia de Dios del altar para allá nomás. Y acá arriba todos quietos, moribundos, hermano. Que Dios reprenda a Satanás, hermano. Si yo vine al culto y voy a alabar a Dios, yo tengo que hacerlo con toda la fuerza de mi corazón. Yo no puedo alabar a Dios a medias. Tengo que alabarlo con toda la fuerza de mi ser. Pero apareció Mical y dijo, ahí viene mi marido, escucho altas voces. Ahí vendrá el rey de Israel vestido de su ropa real. Y salió por la ventana, igual que alguna de ustedes en la población. Cuando escuchan que andan gritando. Y abren la ventana y salen por la ventana y comienzan a mirar. ¿Qué estará pasando? Dice. Y salen a mirar y ve a su marido, a su esposo, saltando y danzando y alabando a Dios, pero con locura. Y lo menospreció en su corazón porque lo vio muy loco. Lo vio muy libre. ¿Usted no ha notado eso, hermano? Yo le digo con todo respeto. Pero ¿usted no ha notado que cuando usted se pega una locura siente que como que lo están mirando? Nos faltan las micales. Nos faltan las micales. Que mientras tú estás alabando a Dios, todo está bien. Pero te empezáis a pasear o comenzáis a saltar. No como siempre lo hacís. Hacía alguna locura, pegáis una patada, uno alaba a Dios. Y como que tú sentís como, oye, este qué raro, que volvió raro de allá. Alábalo si puedes, hermano. Nos faltan las micales. Lo menospreció en su corazón. Y cuando iba a bendecir su casa, le salió Mical. ¡Cuán honrada ha quedado el rey de Israel! ¿Por qué? Porque no andaba con sus ropas reales. Descubriéndose delante de esas criadas, le dijo él. Como se descubre un cualquiera. ¡Lo del que vive! Atrevía más encima. Atrevía. Un cualquiera, hermano. Oiga, lo trató mal, hermano. Mal. Es así, no se trata de un esposo. Y hay mujeres con tan poca sabiduría, hermano. El esposo alabando a Dios, glorificando a Dios. Ya te venís, ay, santo. Haciéndolo bueno, fuera que estuviera fumando droga como lo hacía antes, te creo, pero ahora está alabando a Dios tu marido, está trabajándole al Señor. Gloria al Señor. Entonces, él estaba loco alabando a Dios y le dice, como un cualquiera. Y David le aclara, no. Le dijo, yo estaba alabando a Jehová y delante de él yo me humillé, delante de él yo lo alabé. ¿Y sabéis qué? Me voy a hacer aún más vil, le dice él. Me voy a hacer aún más vil a tu ojo si es necesario, porque yo voy a alabar a Dios con toda la fuerza de mi corazón y voy a ser honrado entre aquellas mujeres que tú criticaste. Quizás voy a ser envilecido delante de tus ojos, pero delante de esas otras locas que son como yo de loco, voy a alabar a Dios. ¿Sabe qué aprendí yo, hermano? No me interesa lo que diga la gente cuando alaba a Dios.
No me importa lo que me digan. No me importa que me digan, no, porque usted, el pastor, tiene que saber. No, no me interesa. Yo lo que quiero es alabar al Señor. Y si yo vine hasta la casa de Dios y pude llegar por misericordia de Dios, y me concedió, perdón, un día más de vida, de salud, yo voy a alabar a Dios como corresponde. Yo no sé usted, pero yo no vine acá, amado hermano, como a levantar la mano a media, no. Ni tampoco vine a gritar a media, no. Si nuevamente tengo voz, si nuevamente Dios me ha dado garganta, amados hermanos, cuando yo me saque un gloria a Dios, me lo voy a sacar con fuerza. Y si voy a confirmar la palabra, voy a decir amén con fuerza, porque a Dios se le sirve con fuerza. Cuando le preguntan a Jesucristo cuál es el mandamiento, amarás a Dios con toda tu fuerza. Mi fuerza viene de Jehová, dice la Biblia. Y si mi fuerza viene de Jehová, allá va mi fuerza, allá va toda mi fuerza. Hermano, yo aprendí un evangelio que cuando uno grita para el Señor, acá se te tiene que asomar la vena. Tenés que llegar a transpirar en el culto. Quedar colorado. Para algunos es más fácil quedar colorado. Santo. Pero tenés que quedar ahí transpirando, hermano. Llegar a bañarte, cosas. Oh, voy a tener que cambiarme camisa. Que todo sudado. Y algunos de ustedes están preguntando, ¿de qué será eso? ¿De qué estará hablando el pastor? Si yo llego sequito. Es que hay algunos súper prudentes para alabar a Dios, po. No, aquí usted va a aprender, ¿no? Muy prudente, demasiado contraprudente, no se mueve nada, aplauden. Oye, yo digo, hermano, ¿sabe que yo oraba en la primera oración y decía, Señor, ayúdame para no hacer de esto una rutina? Porque estamos tan acostumbrados todos los cultos, ir y venir, ir y venir, y se hace esto nuestra vida. Pero yo nunca quiero entrar por esa puerta y que comience el culto haciendo como una rutina, como algo mecánico, como algo automático, como en modo, ¿cómo es ese modo? Modo piloto, piloto automático, en piloto automático, así como que la cosa fluye nomás, como que ya estoy tan acostumbrado que yo voy a hacer lo que viene y hacer lo que... No, venir acá, pero sentirlo en mi alma, sentirlo en mi corazón. Yo quiero alabar a Dios, hermano, pero con toda la fuerza de mi alma. Por eso, usted no se preocupe si en la iglesia hay una mical o un mical. No se preocupe. Usted vino a alabar a Dios, no a las micales. Por eso cuando te critiquen, ¿por qué aplauden tanto? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Diga, hermanito, usted quédese tranquilo, usted hágalo como usted sabe hacerlo. Pero yo me voy a hacer aún más vil. Yo me voy a hacer aún más pequeño. Yo voy a aplaudir otro poco. No importa que nos critiquen. No importa lo que nos digan. No importa, amado hermano. ¿Y por qué lo hacen así? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? ¿Ha visto esa gente, no? Y que decirle, hermano, mire, te voy a pasar el número de un abogado para que te saque una personalidad jurídica y te levante una iglesia para allá. ¡Ay, santo! Porque tú sí sabías hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema de Mical? Que Mical, ahora, ¿por qué Mical reaccionó así, po? Es que Mical no tuvo una buena escuela. A ver, a ver. Porque su papá fue Saúl. A ver. ¿Y qué consejo recibía en la casa del loco Saúl? Si el loco Saúl terminó envidioso, endemoniado, consultando adivinas, suicidado. No, Saúl, hermano, terminó muy mal. Ese hombre empezó bien, pero terminó terrible mal. ¿Sabe que terminó volviéndose loco? Y usted tenga cuidado. No, con la presencia de Dios no se juega. No sea insolente, hermano, con la presencia de Dios. Yo te lo digo en serio, Dios te puede matarte como usa. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Sí, Señor! Dios tuvo misericordia de usted, Dios tuvo misericordia de mí. ¡Gracias, Señor! Porque con todos los pecaditos y los tiburones que hemos tenido, es para que Dios nos haya cortado. ¡Amén! No digan amén tan fuerte, pues, hermano. ¡Amén! Con todas las fallas que tenemos, con todo el historial, con todo el antecedente de pecado, de santa que hemos sido, Dios tenía que habernos talado, ¡qué rato! ¡Amén! Pero ¿por qué? Alguien que me diga, ¿por qué no hemos sido consumidos? Por su misericordia solamente.
Por eso yo no puedo entender cuando llegáis a la casa de Dios y no podía alabar a Dios. Yo no lo puedo entender. De verdad que no lo puedo entender. Él me dio un día más de vida, un día más de salud. Yo voy a ir a la casa, pero lo voy a alabar, lo voy a adorar, lo voy a glorificar. ¡Ay, Satán, Dalíba, Cayaraba! No me cabe en la cabeza como alguien. Después de que Dios te dio una oportunidad, estoy como un hueso seco. Estoy como una calavera con mesa. Como una momia. Ah, yo sé que no te gusta como predico, pero no me interesa. Porque si llegaste aquí, fue porque el Espíritu de Dios te trajo. Y te trajo para que te diga que así como lo estáis alabando, no se hace. No, hermano. Pero si usted, hermanito, viene llegando, hermanita, viene llegando, yo lo entiendo, esto no es para usted. Porque quizá usted también no tuvo una buena escuela como Mical. Pero tiene que entender que aquí alabamos a Dios con locura. Aquí hablamos lengua, aquí danzamos, aquí corremos, aquí saltamos, aquí se cree en el poder de Dios. Aquí creemos que Dios puede bautizar incluso a los niños. Oh, hermanos, tenemos que aprender. Mical no tuvo una buena escuela, tuvo una pésima escuela. Pero Mical nunca tuvo hijos por criticona. Porque en vez de gozarse con su esposo, dice: amor, gloria a Dios, te veo bien. Te veo bien. Te veo humilde, amor, de verdad. Dios te siga bendiciendo. Hay alguna. Oiga. Y hay alguno. Ven a la esposa alabando a Dios, ven al esposo alabando a Dios y se molestan. ¿Y por qué pasaste danzando tan cerca de ella? ¿Y por qué danzaba ella así, tan coqueto? Así no se danza. Celoso, contumace, no ayudan en nada. Yo te lo digo en serio, hermano, si vaya a alabar a Dios, hazlo bien. Usted no me ha escuchado, pero te lo voy a volver a repetir. Si viniste a alabar a Dios, cada vez que tú llegué aquí a alabar a Dios, te quiero verlo haciendo bien. ¡Amén! Porque aquí no viniste a bostezar ni a perder el tiempo. ¡Amén! Yo no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. ¡Amén! Y si yo, ay, candaliza, alaba. Si yo puedo sentir su presencia, yo tengo que levantar mi mano. Yo tengo que hacer algo, porque el Todopoderoso está aquí en esta noche. Algo tengo que hacer. Oiga, cuando yo siento la presencia de Dios, yo digo: ya llegó mi papá a la casa. Tengo que hacer algo. Ay, ¿qué hago? Me arrodillo, me paro, levanto, ¿qué hago? Pero tengo que alabar a Dios. No me puedo quedar quieto en una banca. Si yo estoy sintiendo que Dios se está paseando y digo: mi papá ya está acá. Ya llegó el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ya está allí. Cosa que cuando pasa al lado mío ya me encuentra alabándolo. Que cuando me mire yo ya esté así por lo menos, pues, hermano. Pero ¿cómo usted me explica, hermano? Está ahí todo seco, todo moribundo, después de lo que Dios ha hecho por ti. Usa lo mataron al tiro. Porque lo pusieron a cargo del arca de Jehová y la tocó. Irrespetuoso. Si Dios te ha bautizado, si Dios te ha entregado algo y tú estás siendo irrespetuoso con la presencia de Dios, hoy es día que te arrepientes. Porque después de la muerte no hay más oportunidades. Póngase de pie, por favor.